¿Qué tal, amigos? Soy de nuevo yo. Hoy espero que salga tarde esto. Les voy a enseñar mi colección pieza por pieza. Así que empecemos. Estos tatenes chiquitos no son los mini, son los de el huevo lata que vendían en el zorro. Espero que salga tarde. Este es un Lego de tomas que yo mismo hice y no es oficial. Antes de eso les quería mostrar mis minis, que aquí está Víctor San Valentín, Caballero Scarlet, que este yo tengo repetido, Tomás Perrito, este no sé si es Hero o es otro, díganme, es que está igual decorado y no me acuerdo qué otro tatuaje estaba así, y yo si es Hero en otra versión. Este es Salty y disfrazado de Sandwich, y Bill y Percy, y en luminosos, espera, creo que me confundí. Es Ben. Aquí está a Gordon, donde no me sé el nombre de esta marca, que nada más tenían cuatro todas ruedas todos. No se enganchaban a nada. Aquí está. Este Harold es de la misma marca que Gordon. De hecho es mi favorito en cuanto a modelos en Harold. Ahí está a Diesel, que igual tiene solo cuatro dos ruedas. Las empecé a 6. Aquí vemos a mi James Trackmaster 2, que este lo compré en el tianguis ya todo dañado. O ni Tender tiene. Este es mi Tomás más grande, es el esa locomotora básica que vendían en todos lados. O su vagón que lamentablemente no tengo los bloques. Eso, afortunadamente. Mi primer James, que este es el de los que tenían fricción. Tomás, que ahí tengo otro, que ese es mi primer Tomás en toda la vida. Ah, rayos. Ahí está, como ven, está todo dañado de pintura, mi molino. El Percy de esta misma marca. Mi Tomás Mega Bloks de los originales. Lamentablemente no tengo las ruedas y su ni parte de su caldera. Aquí está en el Tomás Azteca Uno Play, que era el que hablaba, igual que Gordon. Este Percy no hace lo mismo. Creo que es el de Tecalón. Sí, creo que es el de Tecalón. Rayos, se me cayó. O Vice, es que yo tenía enganchado. Hablando de Vice, aquí están mis Wooden Railway Vice. Gente, que como ven, es que un día me lo pisotearon y se rompió de la cabina. Y Lady. Y mi favorito de todos estos es este Thomas Trackmaster 1. Aunque soy afortunado de tener uno, ya que el Trackmaster 2 está horrible. Aquí tengo el su vagón Annie, tenía clave y lamentablemente la perdí, he rompido los ganchos. De hecho, como verán, tiene alambre en vez de el gancho. Mi adquisición más reciente es este Henry de Trackmaster 2. Tiene su tender y hay un vagón un rojo que fue con el que me vendieron el James. Y creo que soy el único que tiene este molde de una alcancía de Thomas. Lamentablemente vienen colores James, o sea, rojos. O si sí, la cara no se parece mucho. Pero este me lo regaló mi abuela. Esta sería toda mi colección. Contando también con los minis. Y este, hoy vine a mostrar este. Este Thomas no sé de dónde salió. Me lo trajeron en Día de Reyes, pero no conozco la marca. Creo que está descontinuado. Esta sería mi colección hasta ahorita. Como ven, esta es la razón por la que no hago remakes, porque no me compraban muchos y hoy en día están escaseando aquí en mi ciudad. Aunque si alguno de ustedes es este, mejor ni digo, aunque eso sería revelar mi dirección. Si alguno es del Estado de México, entenderá de su escasez. Bueno, soy Osby Gail y me despido.